Bueno, en este momento estamos tomando las declaraciones para poder interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y asimismo informar a las instituciones del Ministerio Público, principalmente a la Procuraduría, para que inicie las investigaciones disciplinarias del caso frente a la labor y el despliegue de las actividades de estos funcionarios públicos de policía que al parecer, pues como ustedes se pueden dar cuenta, agredieron a la ciudadana. En estos momentos pues es una situación muy grave, una situación que tiene que llamar la atención de la población barranqueña en general, porque la policía no puede estar cometiendo este tipo de abusos de autoridad y mucho menos generando este tipo de lesiones personales. Hay que recordar que la Fiscalía tiene el deber constitucional de recibir las denuncias de todos los ciudadanos, que si hay una dificultad para establecer cuáles fueron los funcionarios que trasladaron a la señora, la Fiscalía es la que tiene las herramientas, la que tiene el cuerpo de investigadores para poder establecer quiénes fueron los encargados de ese traslado de policía, además porque hay una responsabilidad de mando también, ¿no? ¿Dónde estaba el comandante de la estación? ¿Qué dicen también las autoridades mismas al interior de la institución de policía? Es la Fiscalía la que tiene que establecer quiénes son los funcionarios que estaban en esos momentos en la estación de policía del Muelle, no la ciudadana que viene de ser víctima de este tipo de agresiones, porque la deja prácticamente vulnerable frente a lo que puedan ser represalias por parte de estos funcionarios que no están actuando dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de la Constitución.